¿Qué es esto? A ver, el que tenga mucho. Let's go. Beef. I love beef. The beef. O sea, ya no podemos jugar juntos. So ahora we got este conversation beef. Sí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer un money match en Street Fighter. I'm not gonna accept that. Yo voy a perder bien rápido. Nah, loco, juega onda. Loco, este WF. I'm just gonna say me explotó. Casi me hace dos perfects. Oh my god, thank god no lo hizo. Pretty talented player, but Marisa. Speaking of talented players, we got two talented players over here in the screen. Oh yeah, yeah, we got este Tama against Iking. Tama este was thinking a lot in este bracket del día de hoy, como que igual con gente que campeona mucho. Blue Thunder es un buen Sonic player que va a estar siempre alrededor de uno. Que esa era su precaución más grande. Pero Iking va a tratar de hacer eso mismo, de que camping is going to be his first method contra Tama. No creo haber visto este matchup antes. O sea, Violet contra Pac-Man. Yo sé que usualmente Tama le va a Iking o Rob, pero sí. Violet como que no lo veo mucho contra Iking. Fíjate, yo creo que ellos ya habían jugado una vez este matchup. Si no me equivoco, pudo haber sido hace como dos Let's Bros atrás, maybe. Y lo ganó este Iking. Okay. Pero no fue easy para Iking, ¿sabes? Fue bien close, actually. Yeah, he made it work for it. Exacto. Pero yo siento que yo estoy igual que tú. Like, Violet is not my cup of tea contra este matchup. Yeah, pero, o sea, Tama ha dicho que quiere keep going with Violet, so, like, él lo va a intentar en este matchup. Esperemos a ver si if he sticks with it. 148%, estamos viendo que Tama, en verdad, ambos personajes están como que un hit de morir. Sí, exacto. Pac-Man. Pac-Man sí un poquito light. Y pues, a comparación de Violet, pues Violet es medio heavy. So 160 is perfect, pero wow, buen DI. Da duro. Sí, Violet da duro. Da duro. Pero buen DI de parte. Pero esa manzana también. Esa manzana da muy duro. 127%. Este. Primer stock de Iking con ese dash attack over to por la izquierda. No va a matar. Wow, me sorprendió un poco. Aquí Tama en el leg trap, pero Iking con ese reversal. Tratar de conseguir control de nuevo. Oh, 1%. Tama logra conseguir el grab. Lo mandamos offstage. Offstage. Vamos aquí. ¿Qué va a hacer Iking? Oh, tenía el read. Sabía que iba a ser neutral get off, pero no logra conseguir el time. Pero el fair no lo va a matar. Tremendo DI de parte de Iking. Tremendo DI en 172% delta, ¿sabes? Esto no está luciendo para nada bien a Tama porque Tama ya tiene que buscarle el kill. Yo jamás he visto un personaje sobrevivir ese porcentaje contra Baile, este va a ser. Pero Tama, inmediatamente cayéndome la boca, para conseguir el kill. Vamos aquí, no lo va a conseguir el down smash, buen solo way de parte de Tama. Vamos a ver, proyectiles, presión. Estamos teniendo el control del stage. Sí, es buen shield de parte de este Iking. Dejando ahora a Tama en 91, pero Tama buscando ese upbeat combo y ese grab. Lamentablemente fue un misinput. De parte Prominga para allá, cogiendo esa distancia, 109%. Le sacamos para afuera. Queremos un poquito de safe este measures en ese edge. En verdad, bueno, Tama es uno de esos jugadores que, like, gotta be kind of afraid of him. Sí, mano. Like, él se viene con unas jugadas tan, pero que tan salvaje, porque for the lack of a better term, y le funciona porque, like, él, like, he has no fear. Like there, you see? No fear. Que sí. Y no tiene miedo de que estén disadvantage ni nada. Algo que, exacto, eso es lo que te iba a decir, pero yo siento que lo que salva mucho, lo que pone esa actitud de Tama es su forma de ser. Yeah. Tama is not very, o sea, he's not aggressive, very calm, él no habla mucho. So, su forma de jugar es scary porque es como que I don't know how Tama is. So, cuando yo le juego me pasa lo mismo, like I'm very scared de jugarle. Porque me va a castigar bien duro. Sí. Castiga duro. Créeme que le juego un par de veces contra Tama y se siente así. Pero ahora mismo Iking, no sé cómo se siente, pero no cómodo porque ya perdió la campana. Por lo menos no se usa. Sí. No hay el hidrante online. Oh, pero el air dodge le costó ahí. El side B no va a conectar. Iking leyéndole el brinco con ese backer. El control. 4%. 30%. Estamos en el último stock para ambos. Violet. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué risk! Went downer para sacar a Violet fuera. La china mandarina no va a conectar. Uy, buena ayuda del hidrante. Mandando para la izquierda a Violet.
pero por ahora nothing así tan unsafe está pasando. Ay, 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 buena. Ay, ¿podría conseguir un X-Smash? Pienso que sí, pero mejor ay, no. Pero, no, yo no creo, pero lo conseguí ahí. Definitivamente, esa campana. Y en la cara de uno, fue buenísima de parte de Ikin para llegar a ese primer juego. Voy a tocar la campana en la cara. Hey, yo. Hey, yo. Bro. Hey, yo. ¿Qué pasó? Déjame comer antes. ¿Vale? Here we go. I have a date with my boy Delta. Oh, it's that easy. I don't like that, bro. I'm not easy. I'm hard to get. Damn. I mean, I hate you for a reason, bro. Damn. Yeah, so I'm an easy. Diablo. Man, you know what? I don't want to date you anymore, damn, brother. Yeah, it's Jover. Bro. It's Jover like that, bro. Come on, bro. I prefer commentating this game that's like contigo, porque as we speak, man, we're going PS2 once more, like cambio de stage. Este, I mean, it went well for both players. Yo creo que Tama estaba cómodo, pero es que esa última campana was very unfortunate. Sí, pero ahora estamos viendo Tama manteniendo una small lead contra Ikin. Vamos a ver cómo Ikin responde. Tama, like, he's not afraid of taking that space. Sí, no, Tama está... Like, si tú le das ese espacio a Tama, él lo va a conseguir. Exacto. El upper no va a conectar, el up smash tampoco, pero conseguimos el grab off stage. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, Tama? Vamos a ver, stage. Como me estoy dando cuenta que Tama no está abusando de esos down smash. O sea, puede extender por el chaval y no le va a pasar nada. Es que Ikin no le está dando esa oportunidad a Tama. Obvio. O, like, él no ha tenido como que ese esa oportunidad para usar el down smash, pero el edge guard definitivamente va a conseguir el primer stop de parte de Ikin. Eso fue very good game de parte de Ikin para llevarse ese primer stop. En disadvantage, by the way, porque estaba bien bajito, estaba bien alto el stop en percentage. Pero 120%, la China mandando para la izquierda con 129. Vamos allá con ese Saibi para volver. En trampling. Oh. Yo. No, Ikin estaba labiando. Él definitivamente labió eso. Yo pensé que pasó. Yo pensé que fue un pineapple. Yo también. Yeah, that's beautiful. Wow. Ah, pero en términos. O sea, estamos hablando de cómo Tama juega, pero una cosa de Ikin es que él nunca como que pierde su. He never loses his composure. Sí. So, eso le va. That's gonna like work out so well for Tama, porque like Tama le gusta con. He wants you to panic. He wants you to like make these hasty decisions, but Ikin can't make him do those decisions easily. Exacto. Es que es cierto. Ya, es que también es por experiencia. O sea, Ikin ya está acostumbrado a este tipo de pressure. So, que alguien más joven, porque Tama es una persona joven, venga a hacerle lo mismo. Es como que Ikin le dice, I've been here before, man. Pero estos matches así de Tama y Ikin siguen siendo uno de los mejores matches que yo he comentado along this lifetime of mine. Hombre, quesito que por ahí viene. Are you good? Oh, okay, yo pensé que había hecho algo like tal que me. Yeah, you missed the bracket match, bro. I did. Ah, damn. Ah, sí, le está tirando fotos. That's really cute. No, pero ahora estamos viendo Ikin manteniendo ese lead. Claro, Tama, la cuestión de aerial para equalize something. 28%, Ikin está lentamente con ese extra credit. No, Tama. El advantage. Sí, está todo con calma, por lo menos Tama no se está jorando mucho. Sabiendo que está en su último stop, no se está jorando a buscar el kill contra Ikin. Sí, no estamos viendo como que nada loco, estamos viendo straight hits. Exacto. Tenemos manzana on board, tuvimos hidrante. Oh, pero el up smash castigando ese cross-up de Ikin, y ahora mismo estamos even stocks. Voy a ser honesto, Snacks, esto está even todavía. Sí, tú estás even porque Baile está demasiado duro. Mira para allá, 25% no, en dos interacciones. No solamente te da duro, pero te va a chisear. ¡Ay! Oh, buen día de parte de Ikin evitando ese chis. Yo creo que eso podía haber matado. Ah, claro. Claro. Porque yo había aprendido también que el cuando hace Spike, como que el Death Box tuvo un poco. It killed like that Spike. That's kind of stupid. Por allá con la campana. You got the campana again. Vamos a ver, ¿es going to be a repeat of the last two? Oh, wow, nice. Ay, 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 ay. No conecta. Vamos para allá. La fresa. Eso está fuerte. Está el Saifi. Oh. Wow. Lo cogió por la pierna. La cosa es que cualquier DI
podía haber matado. Sí, es verdad. Like, si he got away, he would have just died from this. Sí, no, yo creo que there was no coming back. Ese side es demasiado grande, wow. Yeah. So, también Ikin llegó a perder ese stock por high percentage. Oh. Yeah, yeah. Thank you, bro. Oh, yeah, yeah. Thank you so much, man. XG supplying us with water. We didn't have water, but... Three, two, my God, look at him. One, what a suck up, bro. I don't you're like too you. Good. You're too good to be an XG, bro. I'm gonna tell Moncho. I'm kidding. Nah, I'm gonna tell Moncho. No, don't tell him. He's gonna ban me, bro. Thank you. No! Pero mira, cambiando a Aegis, even though he got the win, pero también es más por el matchup, como que se siente un poco incómodo en ese matchup. Y pues por lo menos con Ikin, él puede jugar, digo, con Aegis, él puede jugar mucho contra Ikin. Fíjate, me acabo de dar cuenta del change. ahora mismo, el hidrante lo salvó. Sí. 100%. Sí, porque eso hubiera sido un up smash. Easy, yeah. Easy. Lo salvó. Y ahora mismo Tama manteniendo ese lead, el down air, conectando. Ikin está literalmente ya como que un aerial de morir, pero... Oh, el Prominence Revolt, baby. Wow, eso fue como que un parry ya para ser OP, so he was looking for that a while ago. Yep. Para allá, China Mandarin no va a ser ejecutado. Ah, wow, ese está ahí. Ikin sabía, pero no lo hizo correctamente. Ok, so el Hydrant Game lo gana esta vez Ikin. Vamos a volver con este Air Dodge Downer para sacar nuevamente a Tama. Oh, ok. Tiene brinco. Tiene chance. Ah, y el Air, ahí está el Edge Guard. Y equalize it. Dos tops de ambos. Así es. Vamos a ver qué puede hacer ahora Ikin, que tiene un poquito por lo menos de delantera. Bueno, recupera una delantera pequeña contra Tama. Oh, el roll, le cogió el roll. Wow. Fíjate, estamos viendo que Ikin se está como que slowly adjusting al E. Que él estaba ya como ajustado al baile. Pero con este switch de Tama, vamos a ver cómo él se ajusta. Está lentamente bringing it back. 2.171, estamos even. No consigue el grab, pero mantenemos la presión. Conseguimos que se stage el gigante. Oh, off stage, okay, que tiene todavía. Alright, so vamos para allá, 2%, ese off match no va a conectar. 6% Ikin buscando, yo creo que es el peor lo que está buscando, sí, para poder finalmente dormir a Tama. Vamos con ese Nair para mandarlo afuera nuevamente. Calma, no punish. No punish de parte de Tama. Podría haber conseguido tal vez un upper, pero no creo que hubiera matado. Actually, sí. Con el rage. Most probably, porque es que también el 96%. A ver, primero que era el down smash y después el upper te pone como el 115, 120. Yeah. Maybe nada. I'm exaggerating a bit, pero sí. Pero nada, ese upper lo va a conseguir en... I don't know, no sé si Tama le dio el brinco, pero lo va a conseguir y consiguió el kill. Ahora... ¡Ah! Ese era el chance de Ikin para conseguir el kill. Pero lo consigue. Nice. It doesn't matter. He's still gonna find it. Esa campana es un lifesaver ahora mismo porque ayuda por lo menos a Ikin a recuperar un poquito más de extra percentage en este match. Mira para allá, el grab para afuera, 39%. Vamos con ese Falling Nair, otro Nair más para 57%. Ikin tiene esos tech rolls on scout, papá. Él lo tiene ya apuntado. Es cierto. Para allá, ¿qué puede conseguir Ikin en estos momentos? Vamos a sacar a Tama para afuera con ese down tip. Bueno, la campana, el hidrante. Ave María, buen trabajo de parte. Ya. Estamos, si de casualidad Ikin se hubiera secado para asegurar el kill, hubiera muerto todo. Pero como que era buen trabajo de parte de Ikin para llevarse este segundo juego a uno más para el Grand Final. Ya estamos, Ikin. Vamos a Game 4 ya. Yes, Game 4. Tama, no sé. Oh, volvió al baile. Estamos volviendo al baile. Ok. Creo que sí. Si no es PS2, es Mobile Battlefield. Okay. Yeah, es un mapa que está... Ya los dos no mucho, ya Tama. Yo como en este stage. Le corta la distancia también a Pac-Man un poco. Yeah.
Pero ahora mismo Tama, oh, con, hay que tener cuidado con esos tipos de get ups. No los consigue. Especialmente si estás en high percent, como tiene low, less invincibility frames en late. Y te va el invincibility, no sé, no sabías esto. Pero if you don't have invincibility at ledge, cuando tú haces un get up, you have less invincibility. O sea, continuando, es como que como, o es cuando pasa la situación. O sea, estás en el ledge, right? Your invulnerability frames run out. Okay. Tú haces una opción. Que usualmente I got it. Yeah, you usually have like invulnerability frames, yeah. Right? You still have them. But we aim short. Yeah, exacto. Okay, I mean, that's a good trade. Como que te tardaste mucho en el ledge. You come back, but I can keep punishing you. Yeah. Oh, el down air no lo consigue. Pero conseguimos la campana, estamos. Oh, nice. Yeah, very scoop up smash. Ahí para llevarse ese primer stock de Iking, pero returning the favor. Yo iba a decir que eso yo creo que fue un top de parte de Iking, porque él consiguió la campana, pero he kind of just panicked a little bit y hizo un air dodge. Está mal. Capitalizing with the up smash. Así es, Moya. Ay, ay, ay. That's a chunky hit, papá. That's a chunky hit. 67% sigue siendo bueno para poder tener el juego un poquito done. Él quería hacer el down smash. Adiós. El Galaga también desapareció. Vale, tenemos la Sherry. Vamos a tirarla para el hidrante. Bueno, la parte de Tama para evitar cualquier ataque. Y ese forward smash casi dando. Oh, Iking. Been almost right con estos decks. Yeah. Like, literalmente, like, si lo falla es por ejecución. Pero él ha estado como 95% correcto. Es cierto. O sea, Iking tiene este match un poquito ya. No leído, pero reconocido. Conoce muy bien a Tama, pero Tama puede mix it up. Sí, pero so far, ha estado even. Tima la campana, el up smash logra matar y manteniendo esa delantera. Tama, vamos a ver cómo tú respondes. Vamos a ir Galaga. No lo hablamos. Oh, conseguimos un conversion, 26%. Para allá, buscando el up smash. No lo consigue. Iking, ay, puede give it. Okay, very good job. Wow, that would have been so dangerous, papá. That would have been tragic, porque también es para perder el juego con un game. I don't know, I wouldn't like that. Yeah, pero esto está viendo bien para Tama. Está, no. Yeah, look, everyone's hyping for Delta, man. Even when I'm not playing, I'm still. Even when you're not playing, that's the Delta love right there. No, pero let's give love to these two players right here. Tama con 99%, he's still trying to take the stall. Yeah, he is. Oh, very nice bound. Pero, mi hermano. Sour spot. That is actually a shame. His sour spot is bien débil. Pero es que me sorprende como que en ese porcentaje. Yeah. Vamos con la China, vamos con ese down tilt. Esto no se está viendo bien para Tama. El... ¿Cómo? Yo jamás he visto un spot dodge ganarlo a Pac-Man. Jamás he visto eso mismo. ¿Y sabes por qué fue? Yo creo, como yo, los personajes estaban juntos, no hubo ningún, como que, hurtbox en ese entremedio. I don't know, I found that outrageous. Oh, no, it's very not. Okay, buen día de Tama. Oh. Ay, María, hay que tener cuidado. Papo, Tama va a tratar de conseguir esa cheese. Yeah, I mean. Ese es su único win condition at this point. Pero. Yeah, never mind. La llave. Yep. Unlocking. La llave, pero no el de Sora. No. No, el de mi corazón. No. Ahora va Gab, que Gab se ve diferente.